Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Jojo Fernández y esto es un vídeo en diferido donde voy a explicar cómo bajar, cómo instalar Linux Mint 18.2 Sonia en una VirtualBox. Y digo vídeo en diferido porque he intentado tres veces, una sin creer y dos queriendo hacerlo en directo por YouTube, y mi paupérrima conexión ADSL con tan solo 600 kilobits de subida no puede tirar, se queda congelado y es imposible, aún bajándole la tasa de bits a OBS al mínimo para que se vea más o menos decente, imposible. Así que no me queda otro remedio que hacerlo aquí fuera de línea y luego subirlo a YouTube como pueda, aunque sea pedales. Yoyo Fernández, Yoyo 308 en YouTube, por si queréis buscarme. Y Yoyo 308 también, perdón, Yoyo Fernández en YouTube y Yoyo 308 en Twitter. Y bueno, os comento que ya están disponibles las ISO de la versión final de Linux Mint 18.2 Sonia estable. Concretamente están subidas del día 28 la Cinnamon y la Cinnamon y la Mate. Y el día 29 se subió la de KDE. ¿Y qué más se subió el día 29? Y la de KDE. Como veis, hay versiones 32 y versiones 64 bits. Todavía Linux Mint se acuerda de la gente que no tiene máquinas. Que no tiene máquinas potentes todavía de 64 bits. Así que, bueno, vamos a darle un pequeño aplauso a la gente de Linux Mint. Dicho esto, vamos ya al arroz, ¿no? Vamos al meneo. Ya sabéis, la página de descarga de ISOs del servidor de Irlanda, creo que es Geanet, creo que es de Irlanda. Lo dejaré en la descripción del vídeo. Todavía no se ha hecho el anuncio oficial. Vamos a ver. Linuxmin.com. No, todavía está la beta. Pero bueno, que será cuestión de 1, 2, 3 días que le hagan oficial el anuncio y las imágenes ISO, si no cambia la cosa, que creo que no serán las mismas que está aquí en su servidor, en su mirror, uno de los tantos mirror que usa la gente de Linux en Mint. Cerramos aquí, salimos del Firefox y bueno, yo ya tengo la ISO, me la bajé esta mañana. Una carpeta en mi home de macOS, pero en mi home tengo la ISO de 18.2 Cinnamon. Vamos a ponerla aquí en modo lista para que se vea bien. Linux Mint 18.2 Cinnamon 64 bits, la versión final. Así que bueno, empezamos de cero porque no tengo nada hecho. Tenía una versión anterior, la beta, y la quité para hacer todo el proceso. Vamos a instalarla en una VirtualBox como es de recibo, ya que no lo voy a instalar aquí en directo. Veis que tengo Antergos, una máquina con Antergos. Vamos a hacer una nueva y vamos a ponerle nombre Linux Mint. Linux Mint Linux Ubuntu 64 bits. Perfecto. Siguiente. Memoria, tamaño de memoria. Yo tengo 16 GB de memoria física en el Mac Mini, concretamente donde tengo el Mac instalado, así que vamos a darle 4 GB en mi caso. Ya que tengo, como he dicho, 16 de física, de memoria RAM física. Siguiente. Crear un disco duro virtual ahora. Perfecto, crear. EVDI, perfecto. Siguiente. Y reservar dinámicamente el espacio. Siguiente. Perfecto, ¿cómo está? Y aquí vamos a darle en tamaño del disco duro virtual. Por defecto están 10 GB, vamos a darle un poquito más. Vamos a darle, por ejemplo, eso es mucho, ¿no? Para la prueba, para este vídeo, vamos a dejarlo en 50 y en 60. Y le damos a crear. Ya tenemos creada la máquina, pero todavía no está todo
terminado. Teniendo seleccionada Linux Mint, entramos a la configuración. Vamos a hacer un poquito más grande, que veamos aquí. Linux Mint, avanzado, compartir con el portapapeles, el portapapeles arrastrar y soltar, que sea bidireccional, del equipo anfitrión al equipo emulado, virtual, y viceversa, ¿no? De Mint a MacOS y de MacOS a Mint. En descripción, aquí no pongo nada cifrado, tampoco pongo nada, sistema. Las 4 GB de RAM que le había dado antes no tocamos. Esto tampoco vamos a tocar, ¿no? Características, nada. Procesador, como tengo 4 núcleos con IP3D que son 8, vamos a darle, por defecto tiene 1, vamos a ponerle 2 procesadores, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es para el PAE, no sé, vamos a habilitárselo, pero ya en procesadores modernos no haría falta, solo voy a habilitar por si acaso. Aceleración la dejamos como está, vamos a la pantalla. Memoria para el vídeo, vamos a ponerla al máximo, 128 megas. La memoria que tiene este Mac Mini es de 1,5 GB por ahí. No sé si llega exactamente una Intel HD 4000. Bueno, vamos a darle lo máximo 128 megas. Aquí le voy a marcar habilitar aceleración 3D. Lo demás no lo toco. Pantalla remota, nada. Captura de vídeo, nada. Almacenamiento, nada. Red, audio, nada. Esto fuera. Ok. Y ya tenemos todo el tema hecho. Ahora vamos a darle, teniendo seleccionada Linux Mint, iniciar. Esta la podemos ya minimizar. Y ahora vamos a buscar la ISO de Linux Mint. Le damos aquí la carpetita y ya no se nos ha ido directamente a la carpeta ISO porque ya ha estado ya antes. Selecciono Linux Mint, Open de abrir e iniciar. Vamos a quitar estos consejitos que nos salen ahí un poco. Bueno, ahora vamos lo que va a hacer a ponerlo a pantalla completa para ver Linux Mint, la instalación en todo su esplendor y que nos veamos aquí a MacOS, por supuesto. Esto no sé cómo se quita, estos consejos salen ahí, ¿no? Entonces vamos a darle a entrada, no, a ver modo de pantalla completa. Y aquí estamos ya. Esperando que cargue la ISO de Linux Mint 18.2, Sonia y Selena, yo quiero bailar toda la noche. Y vamos a esperar a que cargue. Aquí lo tenemos. Nos sale el típico aviso de Cinnamon que se encuentra en el VirtualBox. No tiene aceleración gráfica. Fuera. Ya lo sé de sobra. Así que bueno. Vamos a directo, ¿no? Sin vaselina, sin nada, ¿no? Pues vamos. Install Linux Mint. Ahí está, ya es abierto. Recordar que al estar en una máquina virtual, tarda un poquito más las cosas en abrirse, moverse, que si estuviera en hardware real, por supuesto, ¿no? Escogemos español en mi caso, que es mi idioma nativo. Continuar. Instalar software de terceros para multimedia, para Flash, etcétera, etcétera. Yo sí recomiendo que lo marquéis. No lo voy a marcar para ahorrar tiempo. En mi caso, para no alargar demasiado el asunto, vosotros lo marcáis, por supuesto. Yo lo voy a dar a continuar, pero si fuera una instalación para mí, para siempre, no, pues sí lo marcaría. Continuar. Más opciones. Vamos a tomar el ejemplo de que es una instalación en un equipo como único sistema operativo, como única distribución. No va a ser compartida con otra distribución, ni va a ser compartido con un sistema Windows, ni va a ser compartido con un sistema MacOS. Así que si es solo como único sistema operativo, pues vamos a seguir este paso, ¿no? Escogemos más opciones, le damos a continuar. Tenemos que crear, en mi caso, un esquema de particionado porque ya no tenía hechas las particiones. Al reservarlas en una VirtualBox, pues tenemos que crear un ¿cómo se llama? Un esquema particionado. Si es en un equipo real, sí aconsejo antes de iniciar la instalación, desde la propia Live, creamos las particiones, etcétera. Luego ya una vez la instalación, simplemente tendríamos que asignar los puntos de montaje sobre las particiones que ya hayamos creado, de una manera más fácil. Entonces le doy aquí, nueva tabla de particiones.
crearon la tabla partición vacía para este equipo, etcétera. Pues sí, continuamos. Espacio libre, que es el que le habíamos dado antes en la virtual. 61 gigas, 401 megas, se supone. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear el directorio RAID, donde va el sistema operativo en sí, instalado el sistema propiamente dicho. 65 gigas le podemos dar, no sé, vamos a darle 25 para el ejemplo, ¿no? Si lo vais a instalar en una máquina real y vais a instalar muchas cosas, pues podéis darle un poquito más. Así que lo que yo voy a hacer es darle aquí, teniendo marcado el espacio disponible, le doy al signo más y le digo que quiero primaria al principio y que sea, por ejemplo, de 26, ¿no? 26, y siempre le dejo el pico, ¿no? Me gusta dejar el pico. El sistema de ficheros X4 y punto de montaje RAID. Yo todavía uso X4, todavía no me he decantado ni por XFS ni por BTRFS, sino a día de hoy sigo usando X4, que es un sistema que está totalmente bien soportado, totalmente bien afinado, ¿no? Y todavía le queda mucho, mucho de vida, ¿no? Así que bueno, vamos a dar a OK. Y ya tendríamos nuestra raíz creada en SDA1 con 26 gigas. Nos sobran 38 gigas con 999 megas, casi 39. Pues vamos a crear el directorio personal home. En este caso, para hacerlo más sencillo, si no queréis home, no lo podéis crear y crear una partición de datos aparte, como tantas veces he explicado en vídeos, montada en medio de datos, etc. Vamos, en este caso, a hacerlo de manera más fácil. Vamos a crear una partición para nuestra home, para nuestro directorio personal. De estos 38 gigas, vamos a tomar 30 para el home y el sobrante lo vamos a dejar para la partición de intercambio de memoria swap. Como le he dado 4 gigas de la RAM, se supone que es RAM física, pues le daré el doble a la swap. Bueno, nuevo, aquí el signo más, teniendo marcado el espacio libre, porque recordar que no tiene asignado ningún sistema de ficheros, no existe, está en negro. Signo más, le vamos a, de los 39 gigas, vamos a tomar 30. Le pongo otro cero por aquí, para que me sobren 9, 8 y pico sobrará. Primaria, porque solamente voy a hacer tres particiones, la raíz home y swap. Primaria al principio, es decir, que va detrás de la primera, detrás de SDA1, sería SDA2, X4, sistema de ficheros, y escojo barra inclinada home, que sería nuestro directorio personal. Le doy a UK, OK. Tenemos SDA1 y SDA2, SDA1 como raíz y SDA2 como home, ambos en X4, perfecto. Y el espacio libre que me sobra, 8 gigas, casi 9 prácticamente. Pues le vamos a dar al signo más y lo vamos a asignar como primaria, también marcamos primaria y lo vamos a asignar como ¿cómo se llama este? El área de intercambio, que sería la memoria swap, ¿no? La memoria de intercambio swap, área de intercambio y ya está, primaria al principio, quería detrás de la SDA2, sería la SDA3 y le damos a OK, como área de intercambio y ya tenemos SDA1 raíz, SDA2 tenemos nuestro directorio personal home y SDA3 espacio de intercambio swap. ¿Todo correcto? Pues perfecto. Instalar ahora un resumen de todo lo que va a hacer y lo que va a pasar, ¿no? Que se van a formatear esas tres particiones que hemos creado. Por supuesto, no tenemos nada guardado. Le damos a continuar. El group ya, bueno, se me ha pesado, pero estaba ahí abajo diciendo que se iba a instalar en SDA correctamente. Ceuta, no, zona horaria, yo me encuentro en España, aunque Ceuta es de España, pero nos regimos por la zona horaria de Madrid, que Ceuta también tiene la misma hora, ¿no? Pero sería Madrid. Continuamos. Teclado español y español. Aquí tenemos, por si queremos probarlo, la ñ, perfectamente, sale reconocida. Le damos a continuar. Es un nombre. Mi nombre es Jojo. El nombre de su equipo. Vamos a ponerle Sonia. Sonia-VBox.
para saber que estamos en una VirtualBox, nombre de usuario YoYo y una contraseña que nos va a servir tanto de labores de administrar nuestro usuario, tanto como para si queremos entrar como super usuario root. Le ponemos una contraseña a nuestro gusto. Ahí está. Y aquí le decimos que le dejamos, mejor dicho, marcado que solicite nuestra contraseña para iniciar sesión, para que nadie pueda fisgar en nuestro sistema. Continuamos. Y ahora sería la propia instalación mayormente. Esta instalación la he hecho muchas veces. He instalado muchas veces Linux Mint, he instalado muchas veces Ubuntu, Debian y lo he filmado en vídeo. Pero ¿qué pasa? Que como van saliendo nuevas versiones, es que estoy que me caigo de sueño ya. Son las 12 y pico de la madrugada. Haciendo pruebas para emitir en directo se me ha ido el santo cielo y son las tantas. Que bueno, que como van saliendo nuevas versiones, pues hay que hacer nuevos vídeos, ¿no? La instalación prácticamente es la misma, si no la misma, ¿no? El instalador Ubiquiti de Linux Mint, pues el mismo uno y otra vez, ¿no? No cambia. Es un instalador muy sencillo, ya habéis visto que no es nada complicado, ni manejar las particiones, que no pasa como en el antiguo, instalador Anaconda de Fedora. Y bueno, ay, permíteme que beba un poquito de agua, porque me estoy quedando ya sin voz, aparte de sin vida, iba a decir sin sueño, es al contrario. Es que me está ahogando, ¿eh? Esto de hacer tutoriales es poner en riesgo tu vida. Bueno, Linux Mint 18.2 Sonia saldrá en Cinnamon, Mate, XFCE y KDE o Plasma. Y bueno, aunque no está anunciado en su página oficial todavía, pero no tardará, como dije antes, ¿no? Antes de que sea el anuncio oficial, siempre sacan las ISOs, las prueban, las testean, instalan, desinstalan, etc. Y si no hay ninguna novedad, las propias ISOs que os he dejado antes en el mirror de Irlanda de Linux Mint, pues serán las ISOs que entregarán. Entregarán luego cuando hagan el anuncio oficial en su página web. Para demostrarlo simplemente tenéis que comprobar fechas y ya está. Otra cosa muy recomendable que yo no he hecho, porque con las prisas de no hacer el vídeo muy largo, ya de por sí es bastante largo, es comprobar la suma MD5, ¿no? Ahí tenéis el archivito en el mirror. Bajáis el archivito de donde viene toda la información, la propia suma, y desde la propia terminal podéis comprobar si coincide la suma MD5 que viene ahí en el archivito con la suma MD5 que viene incrustada en la propia ISO, ¿no? Y nada más, instalación terminada pone aquí que se ha hecho correctamente, que si queremos reiniciar, digo que sí, vamos a dejarle que reinicie la primera vez. Y bueno, yo creo que tendré que cortar la conexión con la ISO, porque ahora seguramente me querrá volver a instalar en modo live. Eso ya se hace desde la VirtualBox. Vamos a ver, ¿qué pasa? Pues no, me va a arrancar y directamente. Linux Mint sabe lo que hace, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuevamente la pantalla de bienvenida. Mostrar esta manera de inicio, ¿no? Porque yo ya me la conozco, tampoco me hace falta. Y nos tendrá que salir aquí el típico botoncito para que configuremos lo que sería el gestor de actualizaciones, el nivel, ¿no? Pues entonces vamos a picarle que ya ha salido. Y para si sois gente normal y corriente
hijos y temerosos de Dios, siempre digo lo mismo, siento ser pesado, me lo habéis escuchado muchas veces, pero bueno, os recomiendo dejarlo aquí, en déjame revisar las actualizaciones sensibles para gente como yo, un poco más arriesgada, un poco más que vive el límite, aconsejo ponerlo aquí, actualizar todo siempre, quiere decir que van a venir todos los parches de Ubuntu, de las revisiones del kernel que Linux Mint no mete por sí. Y en fin, y como bien dice el mensaje, recomendado para usuarios experimentados y aparte de yo-yo, seleccionar siempre todas las actualizaciones disponibles y si una regresión estropea algo, yo lo arreglaré bajo mi responsabilidad. Perfecto. Marco esta última opción para mí, en mi caso y en caso de gente que ya más o menos se sepa mover, aunque yo nunca he tenido, sí, es decir, haciendo honor a la verdad que nunca he tenido ningún problema con este tipo de actualizaciones, ¿no? Aquí vemos que ya tenemos ya algunas actualizaciones ya, del nivel 2 sobre todo. Pues vamos a darle a instalar actualizaciones y ya está, ¿no? Ya que estamos, ¿no? 5 minutos más tampoco va a ser el de esto. Dice que esto va cambios adicionales, ¿no? En estos paquetes, pues le damos que sí. Aceptamos. Y aquí miedo ninguno, ¿no? El miedo era verde y se lo comió un burro. Vamos a ver. Aquí veis como lo que dije, kernel de Linux 48.58.63 se va a actualizar. 48.58.63, dice ahí Ubuntu 16.04.1, en fin. ¿A qué velocidad estamos bajando? Oh, madre mía, madre mía. La velocidad de bajada más o menos, ¿no? Pero a mí la que me interesa es la de subida, por eso no he podido hacer un directo en YouTube, porque se quedaba todo congelado. Si tuviera esta velocidad para hacer de subida, ¿no? Pues entonces sí podría ser un directo, más o menos. Que no bueno, pero sí más o menos decente. Un directo en YouTube. Bueno, estamos bajando a 1903 kilobytes por segundo, que serían 1,9 megabytes. Y bueno, no está mal. Hombre, no está mal. Lo suyo sería fibra óptica de 300, 300, 500, 500. Pero por esta porquería de conexión pagamos aquí 50, 51, 52, 53 euros. Cuando otros países europeos como Francia, por ejemplo, por 20, 20 y pico euros te dan internet simétrico, fibra simétrica, fibra óptica en los pueblos, fibra óptica en los pueblos ya, pues te dan allí por 20 euros 500, 500 megas, ¿no? Es decir, simétrico, sí, subida y bajada, idem. No como aquí que te dan 20 megas, que son 2 megabits, y de subida simplemente te dan 600 kilobytes, que son 0,6, que es una auténtica basura, como decía la brújula, basura, te voy a poner dos balas negras. Bueno, se está actualizando pacientemente, estamos esperando, la paciencia es la mayor de las virtudes, y ya mientras sigo charlando, esperando que esto termine, esperando pacientemente. Otra vez me estoy quedando sin voz. Yo no he visto a nadie que haga podcast, no he visto a nadie que haga vídeos que tosa como yo. Eso es una falta de profesionalidad, una falta de... No voy a decir educación, porque el toser es una cosa humana que nos viene a nosotros desde siempre, de toda la vida del Señor. Y bueno, hay que toser, ¿no? Porque está escrito así. Pero sí es cierto que luego la gente, si tose, esto lo quita en post edición. Yo, como no voy a editar esto tal cual lo va a soltar, el grabador va ahí para arriba, toti, eso para YouTube. Así que bueno, vamos a quitar ahora un tosillo aquí. Somos humanos, coño, no somos máquinas, y también tosemos. ¿Un sorbito? Claro que sí, vamos a dar un sorbito de agua. Ay, qué mal está el agua esta del pueblo, sabe a cal. A cal, a lejía, yo que sé qué coño le echan al agua. Cualquier día. Por eso nos morimos envenenados a la mitad, porque le echan porquería. Le echan cloro. Echan cloro al agua, pero muchísimo, ¿eh? Cloro, cal. Bueno, cal no. Cal, lo que hay que quitarle, no he dicho cal porque se me ha ido el santo cielo. Lo que le echan es cloro. Le echan cloro y lejía. Había visto yo en una noticia de internet. Una noticia salvaje, como dice el gran Mario, que habían detectado no sé cuánta agua de café en café de estas cafeterías famosas, como la Starbucks y todo eso, habían detectado aguas fecales.
Es decir, que estabas comiéndote, bebiéndote un café rico, 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 pero hecho con aguas fecales. Hombre, no es que fuera a decir, no es que fuera algo directo, decir, del servicio propiamente a la taza de café, ¿no? Pero sí había como restito, partículas ahí de aguas fecales en el café. Quizás eso es lo que le diera el toque ese, bueno, por eso estas cafeterías son tan famosas, ¿no? Por ese toquecito secreto. madre mía, ¿cómo está el mundo? Esto, una de cuando se actualiza el kernel, una de las cosas por las que tarda mucho es porque también tiene que los módulos VirtualBox, que Linux Mint lo instala por defecto, no sé por qué, pero los tiene que recompilar, ¿no? Por así decirlo. Yo soy de los que cuando instala Linux Mint abro mi gestor de paquetes Synaptic y quito los módulos de VirtualBox. ¿Por qué? Porque no suelo usar VirtualBox en Mint ni en ninguna otra distro actualmente. No, siempre lo suelo usar en MacOS, que me da menos problemas y es muy fácil, ¿no? Y no me caliento la cabeza, ¿no? Y bueno, pero bueno, si vosotros vais a poner Linux Mint en vuestra Linux Mint VirtualBox para virtualizar otro sistema, dejadlo, ¿no? Así que nada, bueno, esto ya se ha actualizado. Vamos a darle a refrescar, que hace calor. A ver si hay nuevas actualizaciones. Y vamos a ver que no hay ninguna, ¿no? Porque se acaban de actualizar todas. Muy bien, cerramos aquí. Vamos a abrir aquí. Como veis, todavía viene esto feo. El hardware feo. Por ahí ha salido el dock, que no es de Linux Mint. Así que bueno, vamos a darle aquí a temas. Min X lo vamos a quitar por Min Y. Y cuando vamos a dejar las cosas muy bonitas, controles Min X, vamos a cambiarlos por Min Y, el nuevo hardware. Veis cómo ha cambiado esto ya totalmente fantástico. Y el escritorio, el tema Cinnamon, lo vamos a también a poner a Min Y Dark. Y ahora sí, esto está decente, ¿no? No me digáis que no está esto bonito, ¿no? No como antes. Esto se mueve regular porque no hay aceleración gráfica de Cinnamon en VirtualBox. Esto tampoco me gusta a mí. El logo de Linux Mint aquí, cosas personales, gustos personales. Clic derecho, configurar. Y ahora, pues usar icono personalizado, lo marco para que se encienda y automáticamente se quita eso verde, ¿no? Y se queda simplemente como una ruedita que pone menú. Y lo que decía, si no vais a usar VirtualBox, yo recomiendo el siguiente: abrimos Synaptic, ponemos nuestra contraseña. Vamos a agrandar aquí. Agrándate que te vea yo. Échate un poquito para acá. Vamos a recargar Synaptic nuevamente. Pero ya os digo, ¿eh? Esto es solamente hacerlo si no tenéis pensado usar VirtualBox en vuestra Linux Mint para instalar, para emular otros sistemas. Que no sé por qué el Mint lo instala por defecto. No creo que ninguna otra distro haga eso, ¿no? Pues entonces vamos a marcar para desinstalar completamente con el clic derecho. Y este también. Le damos aquí ahora a aplicar y aplicamos. Y nos quitamos de en medio una cosita que tarda un poquito, ¿no? Cuando hay cosas que se actualizan del sistema, pues mientras que se compilan esos módulos. Ese un poco un retardo. Ya os digo, si vais a usar vuestro sistema como único sistema, no vais a ¿cómo se llama? A emular otro sistema mediante VirtualBox. Si tenéis Linux Mint instalado en una VirtualBox como visitante, dejadlo instalado, ¿eh? Yo es simplemente gustos personales. Abrimos ya aquí el navegador Firefox. Vamos a ver a qué versión está. Se ha vuelto a abrir la página web de esta gente. Ayuda acerca de Firefox 54.0. Todavía no se ha actualizado al último, que es 54.0 y algo. Y bueno, nada más. Vamos a ver qué versión tenemos por aquí. ¿Qué versión? Nos vamos a acercar al sistema, información del sistema.
Y como vemos, tenemos aquí Cinnamon Linux Mint 18.2 Cinnamon 64 bits, versión de Cinnamon 3.4.3343. El último de la fila. Así que nada más, compañeros. Esto es que se iba a hacer en directo, no he podido con mi tirria tísica, asquerosa. Por cierto, fondo de pantalla es horrendo, más feo y no puede ser. Vamos a cambiar donde estamos a fondo. Vamos a ver alguno de los que tenga Sonia. A ver si hay alguno de por aquí bonito, que no tampoco pegue mucho los ojos. Ese. No, tampoco. Que no hay ningún fondo decente aquí. Cachi las mangas. Este me pega un poquito los ojos también. Dentro de cabe, este pega un poquito menos los ojos. Bueno, vamos a dejar este, ya está. Ya está. Ya tenemos nuestra Linux Mint 18.02 para batallar como queramos. Y si ya la queremos personalizar con otro tema de iconos y otro tema de borde de ventana, GTK, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya a nuestro gusto. Yo con esto ya me despido. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y bueno, ahí os dejo. Y sería hasta otra. I need today. Deep in my heart, I hold the word I need to say.